Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la 49 Racing. Bueno, tenemos varias cosas aquí por arreglar. Os muestro la moto. No sé si os sonará algo, pero sí. Es la Justiza Rosa que teníamos nosotros antes oficial. Que fue la que le vendimos a Carlos. Como veis, esta era la mía oficial, la que se hizo con bastante cariño. Y como veis, no cabe duda los detalles que tiene la moto. Lo que he visto que Carlos no lo ha cambiado ni el latiguillo. En aquel entonces, cuando yo lo puse, no tenía ningún tipo de latiguillo y solo tenía una ocasión a curva. Entonces tuve que comer aquí un poco y lo pasé por aquí chapuceramente. Vamos a salir de paso, eso hay que cambiarlo y ponerle uno metálico que cruce por dentro y no se ve absolutamente nada. Pero bueno, básicamente, pues hay varias cosillas por arreglar. Pues mira, una de ellas, el marcador coso, lo vamos a quitar. Que el caso es que parece que este también es coso, pero según me ha dicho Carlos, este marca la temperatura y marca el voltaje. Y yo creo que esto solo marca el voltaje. Bueno, lo enchufaremos, porque entonces seguramente habrá que dejar la caja, que es de la temperatura también. Como veis, así yo lo tapizo, ¿eh? Bastante chulillo. La ya tiene aquí varios detalles. Y bueno, no me enrollo más. Pues aparentemente regular las manetas, que mira cómo las tiene. Bomba de agua, fijaos cómo está. Los cables de soldado, vamos a poner nuevos cables. Y en vez de soldado, vamos a poner clavijas buenas para que no se vaya. Esto lo vamos a pillar mejor para que se mantenga aquí sin que decaiga. Por lo que estoy viendo, aquí está cayendo un poco de agua y viene del manguito. Viene de los manguitos estos puñeteros que son transparentes, que están muy bonitos. Se queda muy bien, pero para apretarlos son un coñazo. Y ya os digo, eso por otro lado. ¿Qué más? El cableado, Carlos, yo en su momento no puse. El caso es que aquí, por ejemplo, están con una brida puestos todos, pero no sé si eso lo ha hecho él. El caso es que yo en su momento, pues no puse aquí los terminales, como veis. Aquí no hay positivo ni negativo. Entonces, ¿qué pasó? Que Carlos fue a cambiar la batería, lo desenchufó todo y cuando volvió a enchufarlo dijo: madre mía, ¿cuál aquí es positivo y cuál es negativo? Entonces la lió gorda y no ha tenido huevo a ponerlo bien. Entonces voy a identificar los positivos y los negativos. Aquí, como vemos, el tanque que se lo pusimos también de Renault C5, un bote de expansión. El aire, que lo tiene dado ahora mismo, también lo pusimos, filtrillo, pues bueno, en fin, varias cosillas. Vamos a ponernos mano a la obra, vamos a empezar a arreglar todas esas cosillas, que no son pocas. Instalación del marcador, todo. Así que vamos a ponernos mano a la obra, que haremos también vídeo cogiéndola y recordando viejos tiempos. Venga, vamos a ello. Vale, chicos, pues después de bastante rato, Carlos tenía aquí un jaleo de cables que no lo podéis ni imaginar. Había cruzado absolutamente todos los cables. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido voltímetro. Le hemos metido para mirar la continuidad. Y así hemos podido sacar, tocando entre abajo y arriba, cuáles eran los positivos y cuáles eran los negativos. Vale, como modo de... Antes tenía esta clavija que se las puse yo, que la verdad que están bastante así en foca, bastante... Yo no sé cómo pondría estas clavijas, no tendría de otras, pero a mí estas no me gustan, más que ni agarran. Y se las hemos cambiado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos enfundado el negativo totalmente entero de negro. Aquí le hemos puesto tres bridas rojas, que mañana irá a comprar cintilante roja y se lo cubriré entero este de rojo. Pero aparte la hemos marcado con... Vamos a ver si enfoca.
lo hemos marcado con la máquina láser positivo en el terminal, ¿vale? Entonces, aquí sí que es verdad que ya no hay duda. Si alguna vez pasa cualquier cosa, como solo hay dos terminales, no es como antes que estaban todos los cables sueltos, mejor había tres o cuatro cables en palma aquí, tres o cuatro cables en palma aquí, nada, ya va. Solamente dos y dos, y el positivo marcado, como os digo, con la máquina láser. Así que ya no hay confusión. Y listo, ¿qué más? Bomba de agua. La hemos soldado aquí en otro cacho y la hemos puesto que la vieja nueva. La hemos cerrado para que entre bastante lo que es ajustado, que nos cueste. Y vamos a poner con silicona caliente todo esto. Todo esto que esté aislado de la lluvia y que se quede totalmente hermético con silicona caliente. ¿Qué más? A ver, el tubo que le perdía tenía el manguito entero sacado. Lo hemos embocado entero y lo hemos vuelto a apretar. Eso por otro lado. Vamos a echar la silicona y a pillar la bomba de agua, que ahora os voy a decir cómo la vamos a pillar. Y nada, seguimos el cable de la sonda que no le marcaba, que la tenemos ahí medio quitada con dos empalmes, ahora vamos a ir testeando. Y nada, vamos a seguir. Vale, seguimos haciendo cosillas. Ya como habéis visto ahora anteriormente, ya hemos conectado los panes de la batería, la hemos pillado mejor, que no estaba bien pillada, solo estaba pillada los laterales para que no saltase. Y ya hemos colocado la bomba de agua, ¿vale? La bomba de agua es lo que os decía. Si os dais cuenta, fijaos todo el espacio que tiene ya para no chocar con el rotor. Pero va a ser imposible que ceda más para la izquierda. ¿Por qué? Porque si nos damos aquí una vuelta por aquí, vemos que hemos puesto una varilla rosca de 6 milímetros. Y hemos puesto aquí una arandela gorda con dos tuercas. Esta apretada también para que no se desapriete. Y aquí la bomba está haciendo tope. Es decir, para allá es imposible que se vaya hacia el rotor, porque si no haría un extravío. Aquí pillado otro tope. Y con alambre forjado fuerte le hemos pillado para que chafe aquí. Entonces está hundido en las dos platinillas y aquí no se mueve absolutamente. Está mil veces mejor que antes, porque antes no estaba amarrado en ningún sitio, entonces estaba colgando con los caballicos, con el lental, con cual, pues va haciendo movimiento y se puede reventar los manguitos. Aquí ya hemos chafado esto como tiene que ir, le hemos puesto silicona caliente, eso ya no se va en la vida. Y nada, lo del sensor hemos tenido que sacarlo porque lo que está tocado es el sensor. Estos son los cables que yo le emparmé porque no tenía extensible y lo rozamos también. Entonces, esto es muy puñetero porque aparte de los dos cablecillos que lleva, dos salidas, lleva como un cable tipo los de la antena de la tele, que tiene que ir recubierto para que haga buen contacto, y es una mierda. Entonces, lo he vuelto a poner para que no ocupa agua, ¿vale? Pero está, este es otro, pero está por aquí entero comido. Vale, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos sacado, voy a poner aquí la mesa para que enfoque. Este no, es el que lleva puesto. Lo hemos sacado y para medir cuál es, con un pie de rey, medimos la anchura que tiene, que si no quiero mal recordar era de 10. Y luego con esta galguilla miramos el paso. Esto, a ver si puedo con la cámara grabando, lo pondríamos aquí. Y si entran los dientes perfectamente, ¿veis? Si entran los dientes perfectamente, es el paso. Entonces aquí lo va marcando, 1,25, 1, tal. Entonces ya os digo, en eso miráis los pasos de rosca perfectamente. Todo está en AliExpress, en cualquier sitio, y cuesta 4 duras. Pues nada, el extensible se lo vamos a cambiar. Vamos a coger el extensible a este coso de momento, hasta que pidamos uno nuevo. Vamos a enlazar el cable desde abajo hasta arriba y ya vamos a enchufar eso bien enchufado. Vamos a pulgarlo bien pulgado, vamos a echar agua nueva. Vamos a apretar el tornillo de aquí de la culata para que se purgue bien purgado. Y eso estaría por ahí. Y ya lo único que yo creo que nos quedaría de todo lo que nos dijo Carlos es cambiar los interruptores, porque aquí la verdad que están mal puestos. Los puse su tiempo aquí, no sé por qué. Porque sin querer muchas veces la damos con la pierna y la vamos para la moto. Los vamos a quitar y los vamos a poner como el proyecto de la Aero. Lo vamos a poner aquí con su correspondiente laminillas de aluminio anonizado para saber grabar láser, para saber qué es cada cosa, porque yo ahora mismo aquí no sé qué es cada cosa, y para que Carlos no se líe. Y yo creo que esto ya básicamente, ya lo hemos puesto todo bien, estaría.
Y yo creo que esta la hemos dado por finalizada porque esto era una moto que se hizo bastante bien. Y entonces no hay problema de nada. Ahí vemos una tapa que hicimos también en 3D. La verdad que está bastante bien. Así que chicos, vamos a seguir a ver cuando nos viene el sensor que tenemos que pedirle. Cuando nos venga montamos, cambiamos el cable, cambiamos los interruptores y nos vamos con la moto ya más arrancada. Venga.